creemos por fe que vamos a tener una convención llena de la gloria de Dios. Porque se lleva tiempo para prepararla. Los hermanos que hacen la convención junto con todos llevan lo mínimo 3 meses preparándose para hacer esta convención, orando para esta convención, ayunando para esta convención, para que la palabra y las alabanzas alcancen al que esté perdido, gloria al Señor, y a nosotros seamos llenos de la gloria del Señor. Por lo cual, se han repartido muchos folletos para que venga gente que necesita al Señor. Aleluya. Y tú y yo que lo conocemos, vamos a dar testimonio. Aleluya. A ver, ¿cuántos quieren dar testimonio que Jesús está en su vida? Levanten su mano. Aleluya. Y digan gloria a Dios. Pues imagínate que se asienta uno a tu lado que no tiene al Señor todavía en su corazón y te ve a ti cruzado de brazos, que no haces nada, estás quieto. Gloria al Señor, en vez de transmitirle gloria, le vas a transmitir aburrimiento. Por lo cual, aquí estamos todos para glorificar y honrar el nombre del Señor. Aleluya. Y que los que vengan haya impacto de parte del cielo para sus vidas en el nombre de Jesucristo. ¡Y gloria a Dios! ¡A su nombre! Entonamos otro corito mientras la gente va veniendo. Por favor, los que no estén poniendo orden, los demás tienen sillas para que se asienten. No me estén derechos, solo las personas que están poniendo orden son los que están derechos. Otro corito para todos. Thank you.
Venga, va. Cristo te necesita. Sí, amén. Cristo te necesita. Si tú lo crees, bate tus palmas. Pero luego, como el agua fue probado.
qué contento estoy de tenerte. Desde que yo te conozco soy dichoso. Vivo atrapado en tus redes, encadenado en tus brazos. Yeah.
Thank you.
sientan de Dios. Alabado sea el Señor. Pero yo les voy a decir algo, Nosotros quizás estamos acostumbrados a tener un poquito calma y estas cosas, ¿sabes? Los hermanos que hemos invitado están acostumbrados a ver más. ¿Eh? Gloria al Señor. Yo sé que hace un poco calor, pero esto no debe impedirnos de dar la gloria y la honra al Señor. ¡Día, gloria a Dios! ¡A su nombre! Venga, las hermanas. Y ya los hermanos, el chisqueto y los hermanos se preparan para aquellos. Saludos a todos.
ese nombre maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret, y les traigo un saludo muy, muy, muy amoroso de parte de la Iglesia de Gracia, de parte de mi hermano Burris, de parte de mi hermano Chaldo. Ellos, cuando se enteraban que yo venía aquí, que ustedes, vuestro responsable, me había invitado, de verdad que han tenido envidia espiritual, porque no han podido venir. Pero miren, no importa que la carne de ellos no esté aquí, yo sé que el espíritu de ellos está aquí, y que no tan solamente voy a cantar yo, no van a cantar los hermanos, ellos también están orando para que esta campaña, el nombre de Dios sea glorificado, y las almas vengan al arrepentimiento, a los pies de Jesús. ¿Pueden decir gloria a Dios? Yo he venido con mis hermanos, los cuales estoy en una capilla pastoreando en la Iglesia de Gracia, y de verdad que estoy muy, muy contento, porque hace tiempo que no venía por aquí, pero ahora le ha placido al Señor. Y miren que les digo una cosa, hermanos, cuando Dios me mueve, me pongo muy nervioso, porque el demonio, que Dios lo reprenda, Satanás, intenta de que me ponga nervioso, pero yo lo entiendo y ya hablo con él. Le digo, mira, sinvergüenza, sé que siempre me haces la misma, pero tú sabes que siempre eres derrotado, porque aunque yo me ponga nervioso, conmigo está el león de la tribu de Judá, y la victoria es de Dios. ¡Diga gloria a Dios! Nosotros vamos a cantar hasta que Dios lo permita. Como que hay otro culto después, pues después, si Dios lo permite, en el otro culto cantaremos, y si Dios lo permite que yo traiga el consejo, yo lo traeré. Pero miren, hermanos y amigos que vienes por primera vez, yo tengo un lema, yo tengo una manera de moverme en Dios. Como veo una cara seria, lo hago subir a cantar. Yo quiero alegres caras, corazones fervientes. Por favor, no me pongas una cara así. No, no hemos venido a vernos, hemos venido a ser llenados de la gloria de Dios. ¡Diga gloria a Dios! Mi hermano Pedrito empieza cantando al Señor. Venga. Thank you.
Ooh.
Thank you.
socorro contra el adversario. Porque vana es la ayuda del hombre. Que nuestra vida no caiga en tinieblas. Danos luz. Ah!
encuentre como Elías, derrotado y debajo de un enebro, que no dejará mi vida ni posteada, y me levantará con el manto de tu palabra, y alzaré mis ojos al monte, de donde vendrá mi socorro, y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Consuelo, Señor, borra de mi mente los malos pensamientos, porque me hace daño y me trae los recuerdos. Ayúdame, Señor. ¡Demonio, qué malo eres!
Thank you.
y estando de rodillas en el aposento de mi habitación, pedí a Dios del cielo que derramara su bendición. Oraba por aquellos hermanos que se apartaron del Señor, que Dios los traiga de nuevo con las cuerdas de su amor. Vuelve, vuelve, hijo pródigo, Dios te llama. Vuelve, vuelve, porque según a ti te ganas. Vuelve, vuelve.